Señor, abre mis labios. Thank you.
Señor, eres alabado y ensalzado por los siglos. Thank you.
Así dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros. Pueblo mío, os traeré a la tierra de Israel, y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Saqueo, muy contento recibió a Cristo en su casa. Señor Dios de Israel, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo.
Invoquemos a Dios Padre que envió al Espíritu Santo para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles y digámosle, ilumina Señor a tu pueblo. Ilumina Señor a tu pueblo. Te bendecimos Señor, luz nuestra, porque a gloria de tu nombre nos has hecho llegar a este nuevo día. Ilumina Señor a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar al mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que eres la luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor de poder y de misericordia, cuyo favor hace digno y agradable el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias ni la necesidad y de todo peligro, líbranos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, a esta celebración eucarística de las 9 de la mañana en que el clero de la Basílica nos reunimos para alabar, bendecir y dar gracias a Dios a través de la Sagrada Eucaristía. Y damos en particular la acción de gracias, nos unimos a la acción de gracias de Monseñor Luis Felipe García, miembro de este Cabildo de Guadalupe, que el día de hoy cumple años. Pedimos al Señor por el eterno descanso de los arzobispos, abades, rectores, canónigos y capellanes de coro de esta basílica difuntos, y también por el eterno descanso de Ramón González Romero, padre de uno de nuestros colaboradores aquí en la basílica. Para prepararnos adecuadamente a esta celebración, pidamos al Señor que nos conceda el perdón de nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios en el cielo Oh,
Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro de la sabiduría. Señor, delante de ti, el mundo entero es como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todos, y aunque puedes destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de los hombres para darles ocasión de arrepentirse. Porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho. Pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no lo quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse algo hasta ahora si tú no lo hubieras llamado a la existencia? Tú perdonas a todos, porque todos son tuyos, Señor, que amas la vida, porque tu espíritu inmortal está en todos los seres. Por eso a los que caen, los vas corrigiendo poco a poco, los reprendes y les traes a la memoria sus pecados, para que se arrepientan de sus maldades y crean en ti, Señor. Palabra de Dios. Señor,
de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, oramos siempre por ustedes para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado como lo que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús y Él los glorificará a ustedes, en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo, el Señor. Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por sus supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces, corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto,
porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar, a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Zaqueo, baja pronto porque hoy me quedaré en tu casa. Esta es, hermanos y hermanas, la frase más sorprendente del pasaje que hemos leído este domingo. El relato del Evangelio de San Lucas nos haría pensar en la búsqueda que hace el hombre pecador, el hombre débil, el hombre pequeño, frente a Dios. Zaqueo, un hombre pecador ante todo mundo, odiado por sus propios paisanos, pues se dedicaba a cobrar impuestos para el Imperio Romano. Esta es una buena representación de las personas que han alcanzado el éxito monetario de este mundo, pero todo mundo lo sabe de mala manera. Resulta también evidente que ese éxito no había logrado satisfacerlo. Zaqueo guardaba en su interior la llama del más allá, la apertura de ojos y de corazón para seguir buscando una forma mejor de vivir. La fama de nuestro Señor Jesucristo despertó en él la curiosidad. Dios se suele valer de la insatisfacción y el aburrimiento de las personas para hacerse encontradizo. El relato nos lleva a contemplar a Zaqueo como el protagonista de la búsqueda de Dios. Por ello nos relata cómo aquel hombre subió a un árbol grande con tal de conocer de vista al Señor Jesús. Pero precisamente cuando pensábamos que Zaqueo estaba cumpliendo con su proyecto, el relato nos presenta esta frase totalmente sorpresiva: Zaqueo, baja pronto, porque hoy me quedaré en tu casa. Habrá alguien que diga: bueno, ¿y en qué radica lo sorpresivo? Radica en que Zaqueo apenas estaba queriendo conocer a Jesús, pero Jesús ya conocía a Zaqueo por su nombre. Para Jesús, Zaqueo no era ninguna novedad. Le dijo por su nombre, ya lo conocía.
Uno de los grandes defectos de nuestra cultura es hacernos pensar que los únicos protagonistas de la vida somos nosotros mismos. Nadie más tiene que pensar, nadie más que yo por mí mismo. Nadie me va a solucionar nada, todo lo voy a lograr por mis propias manos. Zaqueo es un buen ejemplo de una persona hábil, comprometida con lo que se proponía realizar. Incluso podríamos pensar que para llegar a ser jefe de publicanos habría tenido que ser bastante agresivo, ganarles la partida a otros competidores. Zaqueo quería conocer a Jesús, nada lo detendría. Se subió a un árbol, pero no era él quien protagonizaba esa historia. Jesús ya se había adelantado a Zaqueo. El Señor ya sabía su nombre, ya sabía que tenía una casa y ya le tenía la propuesta de permanecer con él. No nada más pasar un ratito, no nada más echarse un cafecito, no. Quedarme en tu casa. Hermanos, ¿quién es el protagonista verdadero de la salvación de nuestras vidas? ¿Quién es el protagonista verdadero de la salvación de este mundo? Mientras vivimos obsesionados pensando que todo depende de mí, todo depende de nosotros mismos, nos desgastamos y muchas veces sufrimos en vano. Incluso nos podemos convertir en fuente de sufrimiento para muchos otros que están a nuestro alrededor. Cuando abrimos los ojos y el corazón a Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo y le permitimos a Él ejercer el verdadero protagonismo en la historia, las cosas se transforman radicalmente. Zaqueo acogió a Jesús en su casa una vez que en su corazón ya se había operado el gran cambio, la gran transformación. Lo único que escuchamos es el discurso que hace evidente dónde se encontraba ahora el verdadero tesoro de Zaqueo. Ahora, allí en su propia casa, teniendo a Jesús como habitante, su corazón estaba lleno de la amistad de Jesús. No necesitaba seguir sometido al dinero, no necesitaba ser competitivo y agresivo. Por eso resulta completamente lógico que repartiera la mitad de su fortuna, ya no está ahí el tesoro, y estuviera dispuesto a pagar 4 veces si alguno lo había robado. Aprovechemos, hermanos y hermanas, este momento de encuentro con Dios en este santuario de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Tal vez yo he venido buscando, tal vez yo he venido con curiosidad o con necesidad. Pues bien, Dios ya me ha encontrado y me conoce. Pero lo más importante, quiere permanecer en mi casa, que es mi vida. Acojámoslo y hagamos de él nuestro tesoro. Amén. Vamos a proclamar nuestra confesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho,
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras oraciones y nos conceda el auxilio que necesitamos. A cada petición responderemos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre, por la Iglesia, para que Dios derrame en ella el espíritu de piedad y fortaleza, suscite numerosos y dignos ministros del altar y testigos celosos y humildes del Evangelio. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los gobernantes, para que Dios infunda en sus corazones la voluntad de promover el bien de los ciudadanos, a fin de que todos puedan desarrollarse debidamente y reinen en el mundo la justicia y la igualdad. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los moribundos que luchan en su último combate, para que el Señor los fortalezca, los libre de las tentaciones y no permita que nosotros, al llegar la hora de abandonar este mundo, caigamos en manos del enemigo. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros familiares y amigos, para que Dios les conceda el perdón de sus pecados, una vida próspera y el don de la caridad. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los arzobispos, abades, rectores, canónigos y capellanes de coro difuntos, para que Dios los tenga ya en su santa gloria. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestro hermano, Señor Ramón González Romero, para que Dios lo reciba en su casa paterna. Oremos. Escúchanos, Padre. En acción de gracias, en el cumpleaños de Monseñor Luis Felipe García. Oremos. Escúchanos, Padre. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, escucha las súplicas de tu Iglesia y haz que seamos dignos de nuestra vocación. Ayúdanos a cumplir nuestros deseos de bien. Haz que sepamos recibirte con gozo en la persona de nuestros hermanos, y que con ellos sepamos compartir los bienes de la tierra y del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Thank you.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la danza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santidades. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos,
Sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial tus hijos, que sus nombres están escritos en estas listas frente a tu altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cristo y Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que no soy digno de que entres en mi casa.
Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Al impartir la bendición, tengo presentes en primer lugar a los niños que son presentados en acción de gracias a Dios por haberlos recibido y para que la Santísima Virgen interceda por ellos y los ayude a crecer sanamente. También tengo presentes a las personas enfermas, ancianos que han hecho un gran esfuerzo pidiendo al Señor la gracia por la intercesión de la Santísima Virgen María de la Salud, del Consuelo. También hago la intención de bendecir todos los objetos de devoción cristiana que son presentados para ser bendecidos. El Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.